recent event and imposed upon the patriotic people of this country a responsibility and a duty greater than that of any since the Civil War. Then it was a struggle to preserve the government of the United States. Now it is a struggle to preserve the financial honor of the government. ¿Has escuchado a algún gobernante de este país mencionar la figura de Betances? Claro que no, porque es una figura contradictoria a todo lo que hay aquí, y es entonces un ilustre desconocido. Y el coloniaje, ¿verdad?, va a tratar de mantener escondida a esa figura que es definitivamente la figura grande del patriotismo puertorriqueño. Bueno y brusco, es el que en Mayagüez empezó a sacar la basura de la mano de Ruiz Belvi, de Salvi Brau y de Basora. Es el curandero del obrero y aquel que cogió cantazo en el motín de artillero. Es él, es al que le encolerizaba la cólera porque el pobre va primero y los soldados de la armada pa' la cola. Es el ángel abismal frente a la pila bautismal. Es el supermédico original, el que en Santiago y Puerto Plata dominó las cataratas sin bicicleta, el que desde San Juan hasta La Habana derrotó a la malaria, el que barrió a los hipócritas desde Francia hasta Jamaica, el que le puso valor al juramento de Hipócrates, es el galeno del Caribe, el que te dio los 10 mandamientos del hombre libre, es el otro rostro de ojos, el cirujano de Haití, la inspiración de Quisqueya, un bastión para el francés, es el gran emancipador que desde París celebró aquel 1873, es el que llamó a Mariana para que hiciera una bandera que aún sigue de pie. Es él, es él, es el que la pidió en la tabla, la doctrina Monroe, a la enmienda de Platt, al destino manifiesto y a todo lo que intentó bloquear aquel punto norteño en el inicio de su imperio. En la medicina que no discrimina, pregúntaselo a don Isabel. Es él, el viejo soldado de la República Francesa, que siempre lo fue para la puertorriqueña. Es él, es la revolución hecha hombre, es el padre de los pobres. Es él, es la complicación de Simplicia, la sustancia de Salita, que es la virgen de Borinquen, y aunque nunca tuvo hijo, es el padre de la patria. Es él, el azul de Manuel Rojas, el Brocky de Matías Brugman, el que desde ayer de los bares fue arquitecto de aquel grito que aún se escucha mucho más allá de Lares. Es él, el que quiso una sola Antilla gigante, el real Cristo de Albizu, el antillano, ese es él. ¿Qué hacen los puertorriqueños, ah? Para que salgan ya del trance. Les hable Betance. Hijo de padre dominicano y madre puertorriqueña, Ramón Emeterio Betances nace el 8 de abril de 1827 en el poblado de Cabo Rojo. Aquí estamos en lo que se conoce de Cabo Rojo, la pileta. La pileta originalmente era ese chojo de agua que coge aquí detrás. Y las señoras venían a lavar su ropa aquí en unas piedras grandes que había a esta orilla. Entonces, aquí era donde Betances, la famosa pileta que Betances cojeteaba cuando niño.
a este lado de acá era que existían los guayabos, los famosos guayabos que se menciona en la vida de Betances, donde él aparentemente se entretenía en la guayaba, porque esto era un guayabal enorme. Mi patria es Puerto Rico, cuyo recuerdo me obsesiona, y cree usted que no me resigno a morir sin volver a aquel Cabo Rojo inolvidable para ver de nuevo los guayabos donde correteaba cuando niño, y remojarme en las aguas de la pileta y rejuvenecer tal vez mi espíritu. Su padre, que dicho sea de paso, tenía una de las bibliotecas más importantes de toda esa región de Puerto Rico, consigue tutores privados, y son estos maestros los que van conformando los primeros años de la educación de Ramón Emeterio, hasta cuando él ya tenía 9 años, pues muere su señora madre y su padre entonces lo envía a desarrollarse educativamente a Tolosa, en el sur de Francia. Fue una familia franco-puertorriqueña, Prevost Cavalieri, que también habían relaciones masónicas, lo que entonces facilita el traslado de Ramón Emeterio al sur de Francia. Allí es alumno interno dentro de un colegio, el Colegio Real de Tolosa, y cuando llegan las vacaciones de Navidad o de Pascuas o las vacaciones de verano, y regresaba a esa familia amiga que vivía como a unos 30 kilómetros de Tolosa, en un pueblo llamado Grisol. Cuando obtiene estos grados, que son los que le capacitan para entrar en las escuelas de medicina francesas, pues pasa en 1848 a estudiar en la Escuela de Medicina de la Universidad de París. Fuegos, palos, escopetas y piedras. Abajo monarquías, gritó junto con el pueblo del 1848. Cuando se trata de la libertad, todos los pueblos son solidarios. En 1848 hay una revolución en Europa. Miles de franceses toman las calles de París, se levantan unas barricadas, algunas tienen 3 metros de altura. La pobreza es denigrante. Esa revolución, que se hizo en 2 etapas, febrero y junio del 48, esa revolución democrática burguesa de Francia, que terminó con la monarquía, estableció el sufragio universal, abolió la esclavitud. La revolución del 1848 se traducía para él, Antillano, por la emancipación de los esclavos negros de Guadalupe, Martinica y otras posesiones francesas del Caribe. Y bueno sería indicar que Ramón Emeterio Betances inicia su práctica política participando en la Revolución Francesa de 1848. Estamos en pleno barrio latino, por lo menos en la parte donde está la Facultad de Medicina, que está a nuestro lado a derecha, ¿no? Esto es el mismo barrio que existía
cuando el joven Betances estudiaba aquí en París la medicina entre 1848 y 1855, año de defensa de su tesis. Pues vamos a ir hasta donde el estudiante entraba. Él vivía cerca, lo veremos después, a unos 200 metros de acá. Por consiguiente, no era difícil ir diariamente a la escuela de medicina y a los anfiteatros y a los laboratorios. Mire que la misma calle se llama Rue de l'École de Médecine. Pues esta calle todo es histórico, ¿no? Betances estudia en la escuela de medicina que estaba a la vanguardia de los estudios de la medicina a nivel internacional. Eso era la escuela de medicina de París. Y allí estudia con Broca, con Dubois, con una serie de genios. Y en 1855... termina sus estudios sometiendo su tesis doctoral sobre las causas del aborto. No solo se fija en los aspectos clínicos, puramente físicos de las razones, sino que incluye los motivos sociales que hacen que una mujer esté en condiciones de abortar. El exceso de trabajo, las relaciones que no son puramente físicas, pero introduce en la medicina esa dimensión social. Interesante en el futuro, porque vamos a conocer de él en los años 1890 toda una serie de artículos de él sobre la higiene pública. Charles de Gaulle, qui est pour vous Charles de Gaulle? En général. Voilà, non mais. En général, président de la République, fondateur de la 5ème République. Voilà, oui. Okay. Grand résistant, chef de la résistance en Grande-Bretagne. Il a dirigé la résistance en Grande-Bretagne. De Grande-Bretagne plutôt. Charles de Gaulle, c'est une personne qui a fait énormément pour la France pendant la guerre. C'est une personne qui est encore importante, je pense, aujourd'hui parce qu'elle a su manier la France avec de la poigne. Et donc, c'est quelqu'un qui avait un background militaire. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre en fait. Et quoi d'autre? Je sais qu'il était en contact avec. Le maréchal Pétain, je pense, où il était en conflit avec lui. C'est tout ce que je connais de lui et je sais que les Français l'appréciaient beaucoup, hein, ce président. Ouais, tout comme François Mitterrand et Georges Pompidou. Voilà. C'est génial. Merci. Bon, merci. Merci. Bonne journée. Betances, en su idea, no había estudiado por supuesto en Francia, pero no, su intención no era instalarse en un país desarrollado, sino volver a su tierra colonizada para que la gente, y para que la gente pobre, se beneficiara de sus conocimientos. Inmediatamente que llega, aquí lamentablemente ocurre una terrible epidemia del cólera. Y esa epidemia, pues, claro, los afectados son
los esclavos, los negros, la gente pobre de Puerto Rico. Se contabilizan miles las muertes de la epidemia. No obstante, en la región de Mayagüez, que es donde se establece Betances como médico, se establece también un equipo de trabajo para atajar la epidemia del cólera. Descubre y se muestra no solo un médico valeroso que enfrenta la enfermedad, sino que se va a asistir a la gente más pobre, y en particular a la población negra de Mayagüez. De ahí le nació el apodo cariñoso de médico de los pobres y de los negros. Si el amor a la libertad no tiene ya en nuestra Borinquen amada otro refugio que el corazón del más infortunado de todos, el del africano, esclavo de los esclavos, sacudamos el yugo de deshonra que nos dobla. Esta vieja casona, que es una casa histórica, construida en 1867, fue la residencia del doctor Ramón Emeterio Betances. Hoy tan deteriorada, hoy necesita más que nunca la pronta restauración por el gobierno de Puerto Rico, porque esta vieja casa del doctor Betances es, sin lugar a dudas, una reliquia histórica. Tener un esclavo era un animal, no se consideraba un hombre, pero era un animal diferente que te hacía todo, y no solamente todo, sino que le daba potestad a su dueño hasta de abusar sexualmente de ellos. Entonces, el que luchaba contra ese tipo de situación tenía graves problemas y tenía que enfrentar la primera deportación de Betances en Puerto Rico. Es precisamente porque se ve sospechosa su actitud de comprar niños esclavos para ponerlos en libertad. A los abolicionistas de la región de Mayagüez, que en el atrio de esta Santa Iglesia compraban los niños esclavos en la pila bautismal para reintegrarlos a nuestra sociedad como hombres libres. Profundo sentido de justicia social. Esa justicia social se evidencia en su sentido abolicionista. Es decir, es abolicionista porque sencillamente eso es una injusticia social. Es injusto que un hombre sea el amo de otro hombre o que un hombre esclavice a otro hombre. Además, se comienza a establecer el movimiento independentista, ese nacionalismo betancino, a través de unos organismos, ¿verdad?, de base en ciudades y en campos, contemplados en una constitución, ¿verdad?, que redactan nuestros independentistas del siglo XIX. Despierta, borinqueño, que han dado la señal.
Velares, realmente militarmente fue un movimiento fallido, pero la trascendencia de él no se queda ahí. El Grito de Lares tiene una trascendencia mayor en lo ideológico, en lo político y en lo espiritual. ¿Por qué? Porque representa la voluntad del pueblo puertorriqueño para luchar por su independencia. Es ahí, esa es la semilla que se siembra como bandera de lucha de los puertorriqueños, que abandona la actitud de total inercia. Careció uno de un jefe fuerte y capaz, como lo hubiera sido Betances, que estaba fuera, expulsado. Y lo que faltó sobre todo fue ese movimiento simultáneo tal como estaba previsto. Un modelo de la bandera dominicana es la que se levanta en Lares, para que veamos lo influenciado que estaba por el estallido de estos campesinos. Obviamente, la figura central es Betance y Segundo Ruiz Belvi están fuera. Incluso ya Segundo Ruiz Belvi es asesinado. Había un seguimiento de los españoles, aunque no se relata. Incluso yo publico en el libro un agente en Cuba, cómo hablaba del espionaje que le tenían ellos a Betances, ¿no? Entonces, Betances tenía la responsabilidad de llevar el barco, precisamente el telégrafo, pero el estallido es descubierto y hay que adelantarlo. Un sujeto llamado Calixto Romero Tagores está emparentado con Romero Barceló. Pero ese Calixto Romero fue un delator de los revolucionarios de Lares de 1868. Es decir, en buen español diríamos que fue un chota del independentismo puertorriqueño del 68. El hombre no es imprescindible, pero hay momentos en que determinados hombres son básicos. Y la no presencia, por circunstancias imposibles, en ese momento era imposible que Betances lograra llegar, contribuyó en mucho. Es decir, su actitud militante y su capacidad de organizador hubiera sido vital en aquellos momentos. Cuando se proclama la República de Lares, se declara abolida la esclavitud en Puerto Rico, se declaran mejoras para los braceros, los campesinos. Llamados trabajadores libres, pero muy poco libres, ya que estaban sometidos a la ley férrea del patronato y en particular a la obligación legal de llevar una libreta, tal como existía, por ejemplo, en la Francia antes del 48. Es decir, el trabajador llamado libre tenía una libreta donde se decía cuál era su amo, dónde trabajaba. Definitivamente, la reivindicación de Lares es sumamente avanzada. Planteaban la igualdad de todos los ciudadanos puertorriqueños. Y efectivamente, esto va a provocar más adelante que el propio gobierno español, sin existir en Puerto Rico las urgencias bélicas que se dieron en Cuba, decida para contrarrestar el auge constante de la lucha hacer extensiva la abolición de la esclavitud. Todo viene de ahí, de Lares. Dentro de ese periodo, pues, no prosperan los proyectos revolucionarios. Y entonces es bien importante el acto de solidaridad de Betances de traspasar los dineros recogidos por los patriotas, las armas y las municiones depositadas en distintos escondrijos en la región del Caribe, traspasar todo eso en un acto de solidaridad extraordinario al proyecto revolucionario que se está desarrollando en Cuba. Hay que tener en cuenta que la corona española, la metrópoli española, en esos momentos está viviendo, por así decir, de la riqueza que saca de las Antillas.
Las únicas dos colonias que le quedan a España en las Antillas son Puerto Rico y Cuba. Filipinas, más allá, pero en las Antillas, Puerto Rico y Cuba. Lares, pues, personalmente para mí, no es un fracaso. Lares es la definición de algo distinto. Ya esto no es que nosotros somos españoles, ¿no? Aquí hay un momento en que esto comienza a definirse. Yogoden. Tutte aitzimala tutmo. Tete duakli, Republic Dominican, pa finneme kule tete. Zelgoshli, pi kibalive, tare me embrasse le net, me pof diab. Li pa kapab. Si jamais t'es pi près, peut-être l'état qu'un pi bon pour nous. Tout est Haïti malade, tout bon. Zèle gauche, t'as comprisionné la chaîne. Si c'est à grand sénou, papa les yon a clot comme ça doit. Paolo t'a doué rapproché toute l'année, nous pédions. Durante ese periodo, entonces, Betances llega y se establece en Haití. Pero también la gente que había participado en el Grito de Lares, que tienen que salir de Puerto Rico luego que son... obtienen la libertad dentro de ese periodo, pues se van también a Haití a acompañar a Betances. Y lo grandioso del proyecto de Betances es que en momentos en que indudablemente hay prejuicios, prejuicios raciales, prejuicios culturales, Betances incorpora a este proyecto Haití, incorpora a República Dominicana, escribe sobre Toussaint Louverture y sobre Petion. ¿Qué interés tiene Betances? Betances está tratando de destacar, de ensalzar las posibilidades culturales y políticas del hombre negro. La primera nación en América Latina, fuera de Estados Unidos, ¿no?, que proclama su independencia, pero la primera nación de antiguos esclavos. Es decir, era un caso sui generis. En América, todo aquel que intentase un movimiento revolucionario independentista tenía que buscar la necesaria ayuda de ellos. El hermano, que también se llamaba Felipe, participa en Lares y se establece en Yacmel. Y todavía entonces tenemos una cepa de los Betances en Haití, que provienen de ese hermano de Betances, que quedó por siempre en Haití y nunca regresó al Cabo Rojo de la niñez. Haití, hablamos. A la content, à soyer dans le pays.
à la route. Qui est-ce qu'on dessaline de bon, ouais, pour nous, les Haïtiens, dessaline d'un sauvel de pour l'époque, parce que peut-être que on regarde les bois et Haïtiens, et qui sont sortis en Afrique avec eux, même dessaline de l'île, dans l'époque, pas là tout. C'est venu de passer dans l'étape esclavage là. Et quand on dit que vraiment il n'y a pas de capacité dans l'esclavage, il est obligé de révolter pour le pays en indépendance. Et ça fait que nous aujourd'hui là, et nous sommes dit son nom du pape, j'aime fini. Parce que petit en petit, il a toujours parlé de Dessaline, il a toujours dit Dessaline. Dessaline, t'as un beau pour nous, pour le peuple là. Ok. Et pour qu'il soit passé, il était important pour nous prendre l'indépendance. Parce que nous avons gagné la liberté pour nous traiter nous dans l'esclave. Nous avons gagné la liberté. Les amis, c'était un groupe faible qui a promis pour nous traiter nous dans l'esclave. Je dis à nous, dans un moment, nous avons ces blancs sous tête, nous avons perdu. Nous ne pouvons pas voir nous, nous avons perdu, nous pas nous. Luego, de regreso a Francia, va a apoyar mucho a los jóvenes haitianos que actúan para promover la imagen de su tierra, diciendo que lo que pasa es resultado de la historia colonial, pero que el negro vale mucho más de lo que se dice aquí y que hay prueba en la historia, y la prueba está en Toussaint Louverture, está en Pétion, está en otros. En República Dominicana, su principal apoyo político fue el general dominicano Gregorio Luperón, que además de tener una identificación política con el pensamiento revolucionario de Betances, fue su compadre y estuvieron profundamente identificados. Ramón Emeterio Betances y el general Gregorio Luperón, una figura de la independencia dominicana, un mulato de origen modesto. Esa relación nace durante la guerra que se llamó la Guerra Restauradora. Betances está muy identificado con las luchas progresistas del pueblo dominicano. Los fusiles de Betances, es decir, las armas del movimiento independentista puertorriqueño, se pusieron a disposición del general Gregorio Luperón cuando los dominicanos estaban luchando contra la dictadura de Buenaventura Báez. Y ellos tenían un barco contratado, el Telégrafo. Entonces Betances ayuda a Luperón a obtener este barco. Y Luperón viene en el Telégrafo, le cambia el nombre, le pone Restauración, y Luperón bombardea la fortaleza San Felipe en Puerto Plata, ocupa militarmente a Samaná. Este documento, la caligrafía de Betances, es inconfundible. Es inconfundible, una letra pequeña, menuda y demás. Ahora, esto no es caligrafía de Betances. Ah, aquí está la firma. Gregorio Luperón con los tres puntos de hombre de la masonería. Es decir, que Betances le está escribiendo las cartas a Gregorio Luperón. Y Luperón la firma. Luperón hace una carta bellísima contra el presidente Grant. Esa carta, mucha gente ha dicho que fue Betances que la hizo. En realidad no fue Betances. Porque tiene el lenguaje que ya hemos estudiado de Luperón. Fue Luperón, obviamente. Una carta al presidente Grant, usted con un intelectual de la categoría de Betances, no podemos negar que Betances por lo menos la corrigió, ¿no? Porque ellos estaban ahí, la carta tiene un nivel muy alto, la corrigió, y quién no duda que le dijo alguna que otra idea, porque ellos estaban juntos de modo permanente. Lo que sí deducimos es que ellos establecieron un acuerdo, pero un acuerdo político de guerra y de guerra
subversiva como sería esta, no se puede dejar escrito. Había un acuerdo tácito. Vamos a impedir la anexión de los Estados Unidos, de las Repúblicas Dominicanas, y vamos a derrocar a Báez. Y segundo paso, vamos a desarrollar la lucha por la independencia en Puerto Rico. Oh sol, eterna luminaria, riente en el nido y el portal de los palacios, incendiaria chispa que fulges inmortal. Oh tú, del fuego innumerable, que brillas universo y traspasas la sombra insalvable, dando luz al cautivo allí inmerso. Que bendices, fecundas, si puedes despertar al arbusto dormido, que de lo alto en redes de oro tienes los mundos suspendidos. Tu esplendor dulce y bienhechor crea calor, dilata el día, pero no tiene, yo diría, la fuerza de un rayo de amor. ¿Pueden decir quién es Juan Pablo Duarte? ¿O le mando una puerta? ¿Sí? ¿Quién fue? Claro, nuestro padre de la patria. ¿Y qué es un poco? Nuestro padre de la patria, que nos independizó a cada uno de nosotros. Por él somos libres e independientes. ¿Por qué es importante que esto sea libre e independiente? ¿Por qué? Claro, porque tú no quieres que ningún país extranjero venga a hacer yugo y te venga a someter, a un sometimiento, tú ves. Es bueno ser libre y soberano. Somos libres y soberanos. No queremos yugo, ni extranjero, ni americano. Que los americanos, perdonando que tú eres de Puerto Rico, los americanos siempre tienen sus botas en todos estos países de Latinoamérica, que siempre están pisando. Ellos viven de la guerra, tú ves. ¿Y quién fue Juan Pablo Duarte? Bueno, si me lo pregunta, a mí tiene dificultad, porque yo soy Sánchez, no Duartista. Juan Pablo Duarte está como el padre de la patria, pero para mí el verdadero padre de la patria es Francisco de Rosario Sáenz, que era el que estaba aquí cuando se dio el golpe. Quien dio el golpe fue Francisco de Rosario Sáenz. Duarte estaba en Curazao y ni sabía lo que se estaba haciendo. Para mi criterio, Duarte es muy meritorio, pero el mayor mérito que él tiene es que era rubio y Sánchez era prieto, e hijo de carnicero y nieto de esclavo manumiso. Y a ese no le iban a dar el patriarcado de la patria. ¿Y qué me puede decir de Gregorio Luperón? Ah, no, ese fue un gallo de hombre, un hombre con muchísimo valor, muy íntegro. Y fue el héroe de la restauración, conmigo. Uno de ellos, porque fueron varios. ¿Y de casualidad no conoce a Ramón Emeterio Betance, que fue amigo de Gregorio? No. ¿Quién fue Ramón Emeterio Betance? Un líder puertorriqueño independentista que vino aquí y recibió ayuda de Luperón, al igual que Eugenio María de Hoz, el gran maestro. Betances conoció a Hostos más tarde, si no recuerdo, en 1868-69, no antes. ¿Por qué? Porque Hostos estudiaba en Madrid y Hostos en aquellos años, hasta el 68-69, pensaba que había una solución reformista. Y dentro de su ideario, que era en aquella época federal, Hostos pensaba en una gran confederación hispana en el mundo, con Madrid como capital metropolitana, La Habana, San Juan como autonomías. Betances es el hombre radical, el revolucionario radical, antiimperialista, el revolucionario que dice en un momento dado, si usted quiere revolución, como una tortilla, tiene que batir los huevos.
No hay revolucionario sin partir huevo y batir para hacer la tortilla. No se puede andar con paños tibios, con términos medios. Si usted quiere una tortilla, tiene que romper los huevos y batir los huevos. Y eso es una expresión muy boricua, muy simpática, pero que da un sentido de la radicalidad de su pensamiento revolucionario. Eugenio María de Hostos es un gran pensador, un consecuente revolucionario que pensó muy bien el futuro de Puerto Rico, las potencialidades de su pueblo, pero en algunos aspectos quizás tiene más paciencia. De modo que entre el radicalismo inicial de Betances, estamos hablando de los años 1860-65, y el reformismo inicial de Hostos, hay una frontera. Ahora, cuando va a empezar el movimiento independentista, Hostos pronto va a darse cuenta de su error y va a convertirse también en otro independentista de la misma fuerza ideológica, del mismo temple que Betances. Y Hostos en sus recuerdos dirá, por lo menos me aprendió una cosa Betances, es que para hacer una tortilla hay que primero romper los huevos. Cuando Hostos invita a Betances a que le acompañe en un proyecto revolucionario contra el coloniaje en Puerto Rico, y se dan cita ambos en Santo Domingo. Y entonces Betances, que ya conocía a los grandes revolucionarios dominicanos encabezados por Gregorio Luperón, pues Betances es quien le presenta a Luperón a Hostos, ¿verdad? Desde aquel momento, desde ese año en adelante, 1875, lo puedo fijar, se tratan como lo que fueron, dos grandes hermanos. ¿Sabe quién fue Ramón Emeterio Betances? Claro que sí. ¿Quién fue? Ramón fue un prócer puertorriqueño, fue un cabecilla de la revolución. Luchó mucho por la libertad de Puerto Rico. Entonces aquí atrás tenemos una estatua a él como símbolo de la libertad de las Américas, ¿entiendes? ¿Qué otra cosa tú sabes sobre Puerto Rico? No, Puerto Rico, coño, la isla del encanto. Como dice el viejo dicho, Cuba y Puerto Rico es un pájaro la dos alas. ¿Usted sabe quién fue José Martí? Sí, José Martí, sí. José Martí fue el héroe de la patria. ¿Qué hizo José Martí? José Martí combatió para que nuestro pueblo fuera libre, y hoy en día es el ídolo de nuestro pueblo. Es decir, que hoy en día él es el que ha surgido la batalla. Poco a poco, que es el ídolo, le tiene todas las ideas y llevamos las ideas de él, siempre combatimos con esas ideas, de ser libre. ¿Y cuál es la frase que más te gusta de él? La frase que más me gusta de José Martí es que un pueblo culto tiene que ser culto para ser libre. No, José Martí fue nuestro héroe nacional, que al igual que Ramón, luchó mucho por la libertad de Cuba y organizó muchas batallas y muchas, vaya, como decir que fue la cabeza pensante en aquel entonces del grupo revolucionario. Él viajó a Estados Unidos y fue el primero que dijo, conocí el monstruo y viví en sus extrañas. Quiere decir que conoció Estados Unidos y vivió ahí. El apóstol. El apóstol José Martí fue el hombre más grande que tuvo Cuba. Murió en Dos Ríos. Gracias. Un hombre. Quiero decirle un mensaje a Puerto Rico, un mensajito ahí. Saludos. A Puerto Rico, que viva Puerto Rico, hermano de los cubanos, que nosotros los queremos mucho. Algún día podremos encontrarnos y,
y enlazar mano con mano, porque es un país hermano que nosotros queremos mucho. Puerto Rico tiene la misma bandera de nosotros, lo que tiene los colores en diferentes lugares y la estrella en diferentes lugares, pero es igualito que Cuba. Nosotros queremos mucho a Puerto Rico. ¡Que viva Puerto Rico! José Martí, nuestro prócer, el apóstol de nuestra independencia, se dirige a Betances y lo llama ese anciano maravilloso. Cuando Betances ya es todo un venerable luchador revolucionario anticolonialista, antiimperialista, Martí está comenzando su lucha. Y recaba su esfuerzo, su ayuda para el apoyo en el Partido Revolucionario Cubano. Martí, Betances, nunca pueden estrechar sus manos, nunca pueden darse un abrazo. Pero el cariño y la admiración que le tiene Martí a Betances se puede ver en los escritos de José Martí. Cuando uno lee las obras de Martí, uno puede aquilatar ese extraordinario sentimiento, ¿verdad? Desde París, Betances hace como revolucionario la labor más efectiva, más radical, más consecuente que haya hecho revolucionario alguno en la emigración. Betances es el representante de las Antillas en París, y desde París de todo el mundo, porque debemos tener presente que Betances en París está escribiendo no solamente su periódico, que él llama El Antillano y que él se firma como El Antillano, sino que desde allí está remitiendo artículos para otros lugares que ya conocen su nombre. Entonces ese ambiente es el que hace que el antillano se convierta en portavoz, casi en embajador oficioso de tres repúblicas que aún no han nacido. De 26 islas en mis mares queda una en el Caribe, que no entiende los percances que le aguardan al Caribe, que los yanquis son chismosos, tramposos, buscabulla, y hasta hoy cargan la suerte de salirse con la suya. Hay 100,000 puertorriqueños que no quieren su país, promoviendo estadidad para arrancar de raíz la larga tradición de lucha caribeña, la sangre derramada quisqueyana y borinqueña. En medio de la guerra de Cuba, España tenía una actitud sumamente agresiva, y esta actitud la planteaba Cánovas del Castillo, primer ministro. Incluso él decía que la guerra de Cuba se acababa con dos tiros alegres, uno a Maceo y otro a Gómez. Esa era la consigna de Cánovas del Castillo, para que veamos lo bueno que era Cánovas, ¿no? Dos tiros alegres, uno a Maceo y otro a Gómez. Entonces, esta guerra era seguida internacionalmente, y un italiano anarquista, Angiolino, le tomó la palabra a Cánovas. Y dijo, bueno, si con dos tiros alegres se acaba la guerra, pues con un tiro alegre nosotros podemos contrarrestar esto. De momento pasa por Inglaterra este italiano y adquiere en Inglaterra un revólver de manufactura casera. Llega a París y se relaciona con Betances. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo sabía que el representante de Cuba Libre en Europa era Betances. Hay una entrevista histórica previo al acontecimiento entre Betances y Angiolino. Uno no puede decir que Betances lo mandó, eso es imposible. Ahora, de lo que estamos seguros es que Betances no dijo, bueno, no lo disuadió. Cánovas del Castillo andaba por disfrutando de en unos baños termales en España, y hasta allí llega Angiolillo,
que mediante tres disparos de ese revólver acaba con la vida del primer ministro de España. En última instancia usted puede decir, bueno, es un acto de anarquía. No era anarquía, es de heroísmo individual, porque Angiolino lo que hizo fue representar la indignación de todos los pueblos ante estos atropellos de Cánova del Castillo. Cuando la prensa francesa le pregunta a Betances sobre todos estos asuntos, Betances dice, no, nosotros no lo aplaudimos, pero tampoco lo rechazamos, ¿verdad? Como sabemos, Betances, después de estudiar en París, regresa a Puerto Rico. En uno de estos regresos que él va, se enamora de su sobrina Carmencita. Y en esta misma avenida, llamada Boulevard Beaumarchais, aquí es donde don Ramón Emeterio Betances alquiló un piso, por supuesto, más grande y más bonito del que donde vivía él, en la rue Racine, como dijimos, en el 20, para poder casarse con su novia, Carmen Henry. Nosotros decimos, caramba, se enamora de su sobrina, pero ¿cómo va a ser? Es que se habían criado absolutamente separados, no se conocían. Era una sobrina por parte de una hermana, en fin. No, son cosas que no son habituales, que acaso no deben ser, pero son. Carmen Henry, mientras estaba preparando la boda, estaba viviendo en una casa de unos amigos fuera de París, cerca de Fontainebleau, allá por 50 kilómetros del sur, una casa amiga. Cuando le alcanzó esa terrible enfermedad, la fiebre tifoide, que en aquel tiempo no se sabía curar, entonces él la trajo para París para poder estar ella más cerca de los médicos y sobre todo más cerca de él, que era médico. Pero en esta casa pues solo vivió ella, atendida por unas amigas, y ahí murió, como se sabe, el 23 de abril de 1858. ¿Cuáles han de ser mis miras? ¿Cuáles mis esperanzas? Mis esperanzas muertas las he enterrado con ella que las inspiraba. Yo no sé qué maldición ha caído sobre mí. Yo he de vivir desesperado sin comprender jamás tanta injusticia. Después de muerta ella, él la idealizó y escribió un cuento al estilo de Edgar Poe que se llama La Virgen de Morinque.
La Virgen de Borinquén, por supuesto, es Lita, la amada que se había muerto en los brazos, y él muy triste porque no solo de haberla traído, sino de no haber podido cuidarla, curarla. Carmencita entonces va a ser no solamente la amada perdida, sino la patria puertorriqueña que él ahora no puede dejar perder, que tiene que dar la vida por esa patria borinqueña. Es un símbolo precioso y así él lo asume. Nosotros sabemos después que Betances se casó con una buena puertorriqueña llamada Simplicia, que fue buena, consecuente con Betances, que fue una buena compañera para su vida. Querida Simplicia, he estado pensando en ti desde que llegué. Tengo tantos logros que cumplir que el mejor de todos es sentir que te he conquistado. No hay poesía que describa mi amor. Nunca seré nada sin ti. Prometo escribirte más. Betances estuvo exiliado 3 veces. No regresa a Tolosa, regresa a París. Y ahí se va a instalar por 26 años. Y entonces se incorpora como ayudante a algunos médicos famosos de la facultad. Es decir, que no se contenta con curar, sino que es un médico investigador. Hay que decir que Betances llega a ser uno de los mejores médicos de París. Esto se dice fácil, pero hay que asumirlo. En el siglo XIX, Betances tiene varias especialidades de medicina. Una de ellas es la obstetricia y otra es problemas generales de cirugía y medicina interna. Cuando la República Española, que desplazan a la reina Isabel II en el 68, y ella pasa a Francia, ella hace una enfermedad, y ella, a sabienda de que Betances es uno de sus enemigos más agresivo, ella acepta que él sea el médico que la trate. Es decir, no es fortuito. Como usted es un individuo fichado como enemigo, usted acepta que le trate su propia salud y ese individuo le hace recuperar su salud. Y es que a ella le llevó el expediente de lo formidable que era este médico y por lo tanto, ante la disyuntiva, ella aceptó que él la tratara y obviamente no hay que dudarlo que él se esmeró en el trato de ella. Cuando ya está muy adelantada la causa de la independencia de Cuba y Betances es de alguna manera vigilado, aunque bueno, Francia, la cuna de la libertad, se supone que allá, Blasco deja de ir, nada más que va cuando está enfermo, pero sufre un accidente. Su carruaje de caballos, lógicamente, es volcado y se hace magulladuras, tiene una fractura, y eso sale en la prensa porque Blasco era un personaje político. Betances rápidamente va a verlo. Es él el que va a verlo sin que Blasco lo llame. Pero ¿y cómo está usted que se lo atiende como paciente? Y eso a Blasco nunca se le olvida. Dice, a usted no le va a convenir que venga a ver un integrista. Dice, bueno, a usted tampoco lo va a convenir que venga a verlo un revolucionario o un independentista. ¿Qué? ¿Tomamos un café? ¿Qué hacemos? En Puerto Plata llegaron a decirle a él el santo médico. Porque la gente veía como milagrosas sus curaciones. Cuando él operó posiblemente de cataratas a esta señora que nunca había podido ver la luz del sol. Posiblemente ella tenía cataratas congénitas y él le hizo la cirugía y esta señora resultó un milagro. Pero sin lugar a duda el milagro era la capacidad científica de este hombre, ¿no? Que te dirá, bueno, ¿y por qué? No,
¿Por qué no se dedicó exclusivamente a la medicina? Porque tenía un compromiso social y político que era ineludible para él. De ahí su grandeza, ¿no? Is, can you tell us about George Washington? Who was George Washington? Yeah, he was president of the United States, first president of the United States under the Constitution. And what else? He was general in the Continental Army. Let's go on. He was one of the framers of the Constitution. Washington was the first president of the United States. He chopped down a cherry tree and he never told a lie. How am I doing? Did I pass? Yeah, he's our first president. He was a Christian. He also went across the Delaware. Okay. What else you can tell us a little bit more? I can tell you that he had wooden teeth, and they're there at Mount Vernon. And that his wife Martha was married previously and had several kids whom he adopted. Anything else? And that it, and that he did not want to be king. He wanted to be president because he believed in democracy as opposed to another monarchy, which they had just gotten rid of. Anything else? He wants to ask you a question. He said, why is it important for the kids to know who was the founding father? Who was the founding father? Because if you don't understand from where you came, you do not understand your future or your present. Can you say it again? When you do not understand history and your culture and your beginnings, you do not understand your present or your future. A principios del 98. Ocurre la voladura del crucero acorazado Maine, surto en el puerto de La Habana. Ahí inmediatamente la prensa amarillenta de Estados Unidos comienza a agitar la intervención militar en Cuba. La, digamos, la recta final de la vida de Ramón Emeterio Betances, el gran antillano, yo diría que es verdaderamente dramática. Todo aquello por lo que él había estado luchando para que no penetraran los Estados Unidos en Puerto Rico y en las Antillas, todo eso por lo que él había estado luchando, que había sido desde luego el sueño de José Martí con el Partido Revolucionario Cubano, él ve que es inminente que se haga. Está apelando a todo lo que él puede. ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se revela? Fue un peleador permanente contra esa idea de entregar la isla a una potencia extranjera, cualquiera que sea. Pero él sabía que la más peligrosa para el futuro era Estados Unidos de América, por su visión de dominación, de expansión por el Caribe. Perfectamente que se está muriendo, tiene graves problemas renales. En aquellos momentos, 1898, no existía el proceso de diálisis, es decir, que es la limpieza artificial del riñón para ayudarlo en su funcionalidad. No existía la diálisis, y Betances, como buen médico que es, sabe que se está muriendo, lo sabe, está perfectamente lúcido. Entonces, claro, se encontraba un poco abandonado, algo solo. No lo era tanto, imagínese, porque apenas un mes, dos meses después de su muerte, se hizo una encuesta en un periódico puertorriqueño para decir, en su parecer, cuál es la persona que mejor representa la aspiración a la independencia en nuestro país. Salió el número uno, Betances. Salió Betances, o sea, demostrando que era conocido, ¿eh?, cuando todavía no se había firmado el Tratado de Paz de París. Y desde su lecho agónico está diciendo lo siguiente: yo creo en la independencia futura, próxima de mi país. Ella sola, por acuerdo de las demás Antillas,
es capaz de salvarnos del minotauro americano. Yo creo en la libertad y en la república. Creo en ellas para mi patria, donde abundan los hombres de inteligencia y los hombres de bien. Los grandes no son grandes, sino porque estamos de rodillas. Levantémonos. Y después dice, ¿pero qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? Porque está ya en el 98, a la entrada de la invasión de los yanquis por Guánica. Y Betances está desesperado. Le escribe a Lola Rodríguez de Tío y a otro puertorriqueño, le dice, hablen con Lola, pero ¿qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? Y en esa última agonía por su patria, cierra los ojos Betances el 16 de septiembre de 1898. Es decir, que hasta el último momento de su vida, Betances fue enérgico, apasionado, enamorado de la libertad de su patria. Sí. ¿Y qué fue Betances? Yo no sé. ¿Ah? Yo no sé qué es lo que quita. Un hombre ilustre. Es verdad. Pero esta es la avenida Betances. Correcto. En Bayamón. Eso es así. ¿Y no tienen ninguna información sobre Betances? No. Yo llevo solo 2 semanas aquí trabajando. Déjame, te busco el dueño ahora. Estamos frente a la casa de Ramón Emeterio Betances. ¿Nos puede decir quién fue Ramón Emeterio Betances? De verdad que no. No tengo idea. ¿Sabe que esta calle se llama Ramón Emeterio Betances y esa es la casa donde él vivía? No sabe ninguna información de él. No, ahora mismo no. Disculpe, estamos aquí frente a la casa de Ramón Emeterio Betances. ¿Nos puede decir quién fue Ramón Emeterio Betances? Caramba, ¿quién fue Ramón Emeterio Betances, Sergio? ¿Están grabando, Sergio? Permiso, estamos aquí en la calle Betances. ¿Tú no puedes decir quién fue Betances? Que estamos investigando. Eso me lo diera en cuarto grado y me voy a acordar yo. ¿No te acuerdas? ¿Verdad que no? ¿No tiene idea? Nadita de nada. ¿Usted es puertorriqueña? Claro. ¿Ha vivido toda su vida en Puerto Rico? Sí. ¿Y nunca le enseñaron en la escuela quién fue Betances? Sí. Pero no se acuerda. Se lo pidió. Sí, permiso. Mire, estamos buscando por aquí a ver si nos puede decir quién fue don Ramón Emeterio Betances, si nos puede decir algo. Vamos. ¿Usted no sabe? No, yo sé que fue un líder. El pelo blanco que sabe. Usted, pero aquí en esta mesa no hay ninguno. No. Aquí que está allá. Un poquito, que quiere hablar ahí. Fijo. Una preguntita rápido. Estamos trabajando un documental sobre Betances y queremos saber si nos puedes decir algo sobre Betances. Algo sobre Betances que puedas decir. Bueno, el padre de nuestra patria. Mira, te sientes que yo no sé nada de que no te sé de la pero... Es un escritor importante de Puerto Rico. Como que te eres. Importantísimo. Lo más seguro, si leo algo de él, lo voy a reconocer, pero no te puedo decir así como que mucho de su historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que eso pasa? Bueno, porque yo pienso que la educación de literatura puertorriqueña y de política puertorriqueña, además, la mayoría de las escuelas no. Nosotros somos de la Facultad de Naturales, que por como tal no tenemos una educación así específica. Completa. De la cultura puertorriqueña, más bien lo que sabemos es ciencia, matemática, cosas como que bien sistemáticas. También estamos al tanto de como que current events, pero cuestiones de historia, pues yo pienso que eso es algo que... En verdad que es bueno que esté haciendo un documental así porque hace falta la educación en historia puertorriqueña. Gracias. De nada. Éxito.
si usted tuviera la oportunidad de viajar a cualquier país del planeta y le preguntan a usted cuál es el puertorriqueño más importante de la historia, ¿cuál usted diría que es? Mira, yo creo que Puerto Rico tiene, que hay momentos que marcaron hitos que representan cambios de curso en el país. Ramón Power y Giralt, nuestro primer prócer, donde se galvaniza la existencia de una nación distinta, de un pueblo distinto, separado de cualquier metrópoli, y el pueblo puertorriqueño. En 50, 60, 70 años después, la gesta de Ruiz Belvis y de Betances, pues me parece que consolida aquello que se había iniciado a principios del siglo XIX por Ramón Power en las Cortes de España. Luego, Valdoriotti, de Diego Muñoz Rivera, y posteriormente, pues la transformación principal, el cambio social más profundo que ha tenido Puerto Rico bajo Luis Muñoz Marín, que si tuviera que coger uno sería él. ¿Qué opina del Estado Libre Asociado, que es la relación actual que Puerto Rico tiene con Estados Unidos? Well, I really haven't thought about it, you know, that much, but it just seems to me like Puerto Rico was under Spain's rule for, what, 400 years, something like that. And then during the Spanish-American War in 1898, it was ceded over to the U.S. So Puerto Rico really has never been, you know, the manager of its own destiny. And I think even when it was switched over to United States colonial rule, the Puerto Rican people didn't even have a say-so. Para usted, ¿Puerto Rico es una colonia o no es una colonia? No, Puerto Rico no lo es, y es que va contra la propia definición de colonia. La fórmula de estatus que hay en Puerto Rico no fue impuesta, ha sido elegida por los puertorriqueños. Entonces, ¿usted cree que la mayoría de los norteamericanos estarían a favor de que Puerto Rico sea el Estado 51? I have no idea. That I think it would be very difficult for Puerto Rico to become the 51st state when you look at the situation in Congress, because they would be getting several congressmen, they would be getting two senators that would vote, and with the makeup of the Senate, I don't think anybody's going to want to give the Democrats, you know, two more senators. ¿Tiene Puerto Rico la capacidad de ser un país libre, soberano, independiente? Puerto Rico tiene la capacidad de serlo. Ahora, lo importante es entender que existen, para mi juicio, unas diferencias que hay que marcar. Puerto Rico tiene la capacidad de serlo, pero la libertad de una fórmula de relación de un país con el resto del mundo, la legitimidad de esa fórmula no surge de los textos, surge de la voluntad de esos pueblos. Lo que Puerto Rico ha decidido libremente es no optar por esa fórmula. When you look at history, people aren't taught the whole scope of history. They only are taught what a certain group of people want to teach them. And from my way of thinking, if these tax breaks worked and all these companies came to Puerto Rico when there weren't any taxes, then why doesn't Puerto Rico decide, well, let's investigate being an independent country? Más importante que ha tenido este país en toda su historia. Eso sin lugar a dudas, a mí no me queda la menor duda. Yo llevo más de 30 años estudiando la vida y obra de Betances. No hay
una figura como él. No se trata de esa imagen del revolucionario tosco, grosero, que te grita, que para convencerte a lo mejor te ofende y que te dice en última instancia, ah, pues si no piensas como yo, vete y te empujo. No, Betances es un caballero, como lo fue José Martí. Por eso son hombres que deben ser paradigmas para todos los revolucionarios y éticamente para todas las personas. Hay que verlo como uno de los libertadores. Libertador no es solo el jefe militar que llega después de una serie de campañas y de batallas a expulsar al amo exterior, sino Betances es un libertador de ideas, de personas, de principios y de tierras. Es, por eso les digo, es en cierta manera el último libertador del siglo XIX. ¿No? Y por eso luchó y por eso se sacrificó su capacidad profesional en la lucha por legarle el ejemplo, con el ejemplo con sus actitudes de que Puerto Rico era viable. Y yo creo que eso es lo más importante. Es decir, ese es el legado de Betances. Ese legado de que tarde o temprano esa autodeterminación va a llegar. Él es el padre de la patria puertorriqueña. Un adjetivo que los pueblos generosos le adjudican a su hijo más sacrificado. Y eso fue Betances, el más sacrificado de los hijos de esta nación a todo lo largo del siglo XIX. Yacen los puertorriqueños que no se rebelan, que todos recelan, que todos se velan. Yacen los puertorriqueños que solo se alelan, que en su yo se hielan y comen candela y así se apalean y no se menean para la pelea, sino se malean y no se marean. Yacen los puertorriqueños que así se encadenan, yacen los puertorriqueños que así se condenan. Yacen los puertorriqueños que si se requieran y entonces se quieran y se regeneran. Yacen los puertorriqueños que ya no se anhelan y así se cancelan. ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se toleran? ¿Qué hacen los puertorriqueños que así se fusilan? ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se mandelan? ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se enmelenan? ¿Que no se desvelan? ¿Que no se develan? ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? Quiso alcanzar una estrella que flotaba sobre el agua, naufragada entre la luz, bajo una mar de chatarra. Buscaba un cielo, secuestrar otro vuelo, el personaje, la trama de un videojuego. Buscaba un alba, una lluvia de flecha, quemar el suelo para otra nueva cosecha. Libró las manos y amarras de sus hermanos y los collares de esos perros amestrados. Abrió la brecha con su machete filoso, buscó su estrella por las veredas y pozos. Entre disfraces bailaba el paisaje urbano y callejones preparan su escudo humano. Llegó la hora del fuego y de la ceniza, puertorriqueños rompamos esta camisa. Tarjeta, visa, las cuentas y pasaporte, para mirarnos del frente será tu norte. Que su deporte nos ceba de esta psicosis, es el momento preciso de la mitosis. Si los obreros no cambian, esto se quema. Como el leñero, les juro que esto se quema. Puertorriqueño, prepara tu lima y sable. Llegó la hora precisa de levantarse. Aguar la fiesta que tienen entre disfraces. Llegó la hora, boricua, de entrar al Ares. Si los obreros transforman, esto se quema. Si los esclavos rompieran esta cadena,
puertorriqueño, despierta que esto se quema. Valdrá la pena pasar al próximo tema. Si las barriadas recitan nuestro poema, si los vecinos dictaran esta condena, puertorriqueño, despierta de tus arenas. Valdrá la pena pasar al próximo tema. De aquellos bonos y agencias descrediticias, de los pendejos que anuncian en las noticias. Los analistas son listos y panelistas que meten miedo fletando vuelos en ida. Las avenidas que llevan hacia la nada, llenas de rotos que arrastran nuestra manada hacia un abismo perdido entre espejismos, en los escombros dejados por este sismo. Los estudiantes parados en los portones, la policía que espera las instrucciones. Si los obreros transforman estos esquemas, del que se libre las manos de esta cadena. Puertorriqueño, prepara tu espada láser. Llegó la hora precisa de aguaybanarse, de corregirse, boricua, de levantarse. Llegó la hora precisa de ser Betance. Si los obreros transforman esto se quema, si los esclavos rompieran esta cadena. Puertorriqueño, despierta que esto se quema, valdrá la pena pasar al próximo tema. Si las barriadas recitan nuestro poema, si los vecinos dictaran esta condena. Puertorriqueño, despierta de tus arenas, valdrá la pena pasar al próximo tema. Aguaypanados los barrios contra el poder, betancinados empiezan a corregir, entretejiendo la trama para moler la fortaleza en la que juegan a esconder. En los tapones ahogados sigue esta marcha, como hormiguitas cargando esa cucaracha. Las sabandijas metidas en nuestro plato, los residentes de un cielo guaynabizado. Puertorriqueños, rompamos con este hechizo, estas cadenas, su invierno, su caso omiso. Llegó la hora precisa de liberarse, de corregirse, boricua, de aguaybanarse. Del que despierte asustado de su mal sueño, como cegado prendido de este lucero. Del que ha jurado bandera contra su miedo, tomar su estrella, quemar el cielo.